Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. El vídeo de hoy es para rendir homenaje a Carmelo Martínez, que falleció el 29 de julio de 2021 a los 64 años de, de edad. Él fue una de las voces más carismáticas de la década prodigiosa, que era un grupo que empezó haciendo versiones de los temas más conocidos en la música española de los, de los años 60. Eh, tan grande fue el éxito que hicieron otros dos discos con los 70, otros dos con los 80, todo de música, música conocida, luego ya internacionalmente varias versiones imitaciones, covers, como lo queráis llamar, pero que tuvieron un gran éxito. Bueno, ya no solo en, en España, sino en, en América también, también triunfaron y fueron muy, muy conocidos. Y bueno, Carmelo, como, como os digo, fue uno de los, de los muchos cantantes que pasaron por, por ese grupo, pero yo creo que, que es una de las, de las caras, el rubio. De, de la década prodigiosa que nunca vamos a, a olvidar y sobre todo su actuación en, en el festival de, de Eurovisión ya viendo que se les acababa la, la mina de lo que eran las versiones decidieron eh, hacer ellos sus propias canciones ya hicieron una en, en el último disco de versiones de los años 70 que se llamó Fantasma que tuvo bastante éxito y se decidieron a presentar un nuevo tema para ir en representación de España al Festival de, de Eurovisión. Nadie mejor que ellos para ir como lo que estaba triunfando y lo que estaba pegando como la moda de, de, de España. Eh, una imagen súper super fresca, eh, la actuación fue espectacular. Eh, eh, las chicas iban vestidas totalmente de, de moda de España, en plan tules. Eh, los chicos iban con, con toreras. Eh, reinó el abanico. Y bueno, la canción era un tema pop súper fresco. Quedamos en el 11 lugar, sin olvidar que ese año, el 88, ganó la Gran Celine Dion, que estaban voces como la de Lara Fabián también. Y era muy difícil quedar, quedar bien ese año. De todas formas, quedamos en el, en el 11, que está muy bien. Y yo, para mí, ha sido una de las mejores, por no decir la mejor canción que ha representado España en el Festival de, de Eurovisión. Bueno, eh, luego Carmelo, como varios de los, de los cantantes de, de la década prodigiosa, decidió hacer su, su carrera en, en solitario. Y este fue su, su primer disco, bueno, disco EP, porque tiene seis, seis temas. Se llamó en alta tensión SOS, Carmelo. Y bueno, yo creo que fue nada más salir de, de la década. El disco fue con la, con la casa de discos Twins, que que era la casa de discos también de, de Hombres G, de, de Janet. Y bueno, fue un disco que, que tuvo, un... se promocionó tanto en televisión como en radio, pero no alcanzó el, el éxito que, que se esperaba. Traía seis temas, es un 45 revoluciones, creo yo. Seis temas en alta tensión, eh, Mi Bahía, hechicera. La Estrella Sin Nombre, que yo creo que es la, la mejor canción del, del EP, Nana Kale y S.O.S. Y pues era muy en el, en el rollo de Acid House y tal, que se llevaba por aquella época. Desde el año 90, como podéis ver. Y os voy a enseñar por dentro para que lo veáis. Pues nada, esta es la cara A. La cara B con la foto de Carmelo. Y bueno, como el disco tuvo mucho éxito, eh, Carmelo siguió viviendo de la, de la música ya era difícil eh, alcanzar o repetir el éxito que tuvo con la década prodigiosa y siguió viviendo de la música también hizo el disco este que yo no lo conocía que voy a enseñar que se llamó en 2012 escrito en el, en el viento que traía 14 temas, centro vital, luna sin armas, soñándote, chambo. Esto lo podéis escuchar en, está en formato físico, pero si queréis escucharlo lo tenéis en, en Spotify también. Espero que lo veáis. Y luego ya últimamente... Eh, intentó como como todos y por derecho el hacer un revival de lo que fue la, la década prodigiosa con otros nombres que lo intentaron varios componentes pues para seguir trabajando para hacer para hacer bolos para hacer fiestas para seguir viviendo de, de lo que era su sueño y su pasión la música también estuvo grabando un último disco que se está hablando por lo que yo he leído con la familia para para editarlo. Y bueno. Eh, también. Decir que era un tío súper sencillo. Yo hablé varias veces. Con él por, por Twitter. Y siempre. Siempre contestaba. Y agradecido de que. De que le dijeras que te gustaba su música. Y de que eras fan. Así que nada chicos. Eh, nada más. Rendirle un pequeño homenaje. Y enseñaros. Lo que fue parte de, de su trabajo. Y pues decir que le echaremos de menos, pero que siempre nos, nos quedará su música. Eh, sin más que deciros, espero que os haya gustado el, el vídeo. Si os ha gustado dará al like y para ver más vídeos, como siempre os digo, eh, suscribiros al canal, que es gratis. Cuidaros, chicos.